Yogaya yoga. ूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा माण विपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अव

वस्तु शून्यः विकल्पः अभावप्रत्यय आलम्बना वृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया असंप्रमोषः स्मृतिः योगचित्तवृत् वृत्तिसारूप्यमितरत्र मितरत्र

स्य ब्राह्मणे रमते चित् नन्दति नन्दत A todos ustedes, hoy es el Día Internacional del Yoga. Lo que esto significa es, uno debe, con esta sola declaración, que las Naciones Unidas. Ante el requerimiento del gobierno de India, particularmente, nuestro primer ministro, cuando él propuso esto en el Consejo de la ONU, 172 países inmediatamente respondieron y dijeron sí. Después todo el mundo se unió, luego de eso, nunca antes para ninguna resolución. 172 países habían estado de acuerdo en una sola cosa. En esta sola cosa todos estuvieron de acuerdo que esto es necesario. Esto no se trata solo de declarar un cierto día, porque hay incluso un día de un baño de burbujas. Todo tipo de días no se trata de eso. Las Naciones Unidas incluso están pensando en cómo hacer del yoga una herramienta para cumplir con las metas de desarrollo sostenible. Porque lentamente el mundo se está dando cuenta de que sin una experiencia interior de unidad, sin una experiencia interior de inclusividad, todo lo que hacemos, aun si empezamos con las mejores intenciones, Puede salir todo mal simplemente por la naturaleza divisoria del intelecto humano. Divide todo. Diseccionar y dividir todo no es la respuesta. Esta disección continua con cada ser humano pensando, que tiene un intelecto muy afilado, siempre van diseccionando todo y haciendo un lío de todo. Mira, han habido yogis, yogis nana, que han trabajado sobre su mente, su intelecto. Por años o a veces vidas, para llegar a un punto tal de filo que a través de la disección podían revelar y alcanzar la realidad. Pero para la mayoría de las personas debería ser ese tipo de cuchillo, quiero decir. Pero la mayoría de las personas tienen un intelecto cuya punta es algo así. Si intentan diseccionar con esto, aplastarán todo. Esto es todo lo que está pasando. Porque para buscar la realización a través del intelecto, el trabajo no recae sobre la realización, el trabajo recae sobre el intelecto. Continuamente afilándolo, afilándolo, afilándolo de tal manera que corte a través de todo. Dicen que en India hay ciertas culturas marciales en las que esto ya casi no existe, pero solamente en las bodas un hombre tiene que probar que es un hombre. Así que tomará una espada y uh, cortará un banano, ya sabes, un árbol o un tallo. De una sola tajada debe suceder. En Japón tienen tradiciones de, por los samuráis y otras clases de tradiciones, de cortar bambúes para probar qué tan afilada es la espada y qué tan habilidoso eres las dos cosas. Cuán hábil y fuerte eres. Así que si cortas el tallo de banano, generalmente se espera que lo cortes de tal manera que el tallo ni se dé cuenta de lo que pasó, así que se debe quedar ahí mismo. Son dos piezas, pero se quedan así, debes cortarlo así. Eso significa que debiste haber afilado tu espada hasta ese punto y también tu habilidad y tus fuerzas. Bueno, si tienes ese tipo de intelecto afilado, de intelecto superafilado, sí, pero si tienes de este tipo, es mejor beberlo. No intentes diseccionar con un objeto sin filo. Si intentas diseccionar con un objeto sin filo, um, bueno... Entonces tendrás carne picada. No verás nada de lo que hay ahí. Esto sucedió. Un maestro de biología estaba demostrando la disección de una rana. Pobres ranas. Todo el mundo siempre está interesado en saber qué hay dentro de la pobre rana. Y él siempre está hablando. Esto es lo que está en mi corazón, pero nadie escucha. Quieren usar un cuchillo. Así que él estaba diseccionando esto y explicándole cosas a los estudiantes. No todos están interesados en la rana, hay otros intereses. Así que mientras él hacía esto y explicaba varios órganos y cosas en la rana, dijo: Si disecciono a un ser humano. ¿Qué creen que pasará? Un chico dijo, bueno, terminarás tras las rejas. Entonces, esta dimensión del yoga no es que los diferentes seres humanos no sean capaces de esto, pero requerirá una cantidad tremenda de trabajo. La mayoría de la gente no tiene. Mira, se necesita una cierta pasión para simplemente afilar el, cuchillo, afilar el cuchillo, afilar el cuchillo, afilar el cuchillo, afilar el cuchillo y no usarlo porque no quieres arruinar el cuchillo. No vas a cortar vegetales y cocinar con este cuchillo. No. Las personas que tienen pasión por su espada la están afilando, afilando, afilando. Nunca la utilizan. Si la usan se arruinará el filo. Eso necesita un cierto tipo de pasión o locura, por eso. ¿Y cuánto tiempo tomará llevar ese cuchillo a ese nivel de filo? Bueno, depende de varios factores, sobre todo de qué tan intensamente estás enfocado en ello. ¿Cómo vivir preparando una herramienta sin usarla? Eso requiere enorme disciplina. Si tienes un pequeño cuchillo afilado, quieres cortar todo lo que ves y ver cómo funciona. Veo que sucede esto en todos lados. Si te doy un cuchillo mientras te vas, quieres cortar esta planta y ver, hacer así y ver, cocinar vegetales y ver, casi cualquier cosa. Preparar un instrumento sin utilizarlo para ningún propósito. Necesita un cierto nivel de disciplina y concentración que desafortunadamente normalmente la gente no tiene, tendrá que trabajar. Así que es mejor usar otras facultades. Si eres lo suficientemente estúpido como para enojarte, por ejemplo, lo siento, si eres lo suficientemente apasionado para enojarte, Mira, ahora mismo se ha puesto de moda en todo el mundo decir esto es mi pasión. El yoga es mi pasión. No, para mí el yoga es solo una herramienta. He aprendido a utilizar la herramienta. Para ti el yoga es tu pasión. Lo abrazas, lo besas, lo mantienes en tu cabeza. No funciona. Eso es todo. Es como si te diera un destornillador. Tú lo chupas, te lo pones en tus oídos, te lo clavas en los ojos. No funciona. Solo ese tornillo suelto lo puedes apretar un poco. Solo entonces funciona. Así que a las personas no les gustan las palabras técnicas, les gusta. Así que una vez que eres así, no pienses que eres un intelectual, no lo eres. O quizás tienes un corazoncito sensible, por lo menos utiliza eso. Si estás enojado, si estás frustrado, incluso si eres miserable. Obviamente eres una persona emocional. Más te vale utilizar tus emociones de buena manera. Usar tu emoción de buena manera significa: con la emoción no intentes cortar, porque serás ese tipo de cuchillo. Tú no intentes cortar cosas con la emoción. La emoción se trata de ignorar todas las cosas y simplemente eso es la emoción. Solo abrazar al mundo, eso es la emoción. Ahora mismo estás usando la emoción para diseccionar. Todo lo que tendrás es carne picada de tu propia vida. No vas a ser carne picada de nadie más. Harás carne picada de tu propia vida, esto es todo. Porque estás usando un objeto sin filo que debería usarse de otra manera para diseccionar. Esto es un desastre. Todo lo que dejará será un desastre al final. Así que el yoga. <laughs> he estado, ya sabes, prendí la televisión para ver las noticias y alrededor del mundo, las variedades de yoga que la gente está haciendo. Es um, ambos muy, um, qué decir, satisfactorio ver que en todo el mundo, en todo tipo de lugares, uh, alguien está haciendo yoga parado en la nieve, alguien está haciéndolo en el desierto, alguien está haciéndolo con sus hijos, alguien con su perro de esta manera, de esa manera, de todos tipos. Bueno, es lindo y bonito. Es entretenido, da miedo. Todas las cosas a la vez. Me da mucho gusto que tanta gente quiera hacer yoga. Pero, ¿qué yoga deberían hacer? ¿Cómo deberían hacerlo? Nadie está ahí para decirles. Todo el mundo piensa. Ya que estamos con el ejemplo de la disección, continuaremos con ese. De otra forma, tendré que inventar uno nuevo, ¿de acuerdo? Um, todos piensan que pueden... Ya sabes. Eso significa, eres capaz de descifrar con la agudeza y filo de tu mente qué es absoluto y qué es transitorio, qué es eterno y qué es momentáneo. Eres capaz de descifrar. Oh, pero para eso necesitas un cuchillo muy afilado, no un jarrón o una pelota, con eso no puedes hacer disección. Con eso, si tienes un jarrón como mente, no estoy diciendo hay muchos con agua pura, no estoy diciendo jarrón de una mala manera, si tienes un objeto redondo, entonces simplemente tienes que acoger. No intentes descifrar qué es elevado, qué es bajo, qué es eterno, qué es momentáneo. Todas estas cosas no las hagas, tú simplemente acoge todo tal como es. Eso significa que tú no intentas descifrar qué es elevado, qué es bajo, qué es Dios, qué es el diablo, qué es bueno, qué es malo, qué soy yo, qué eres tú. No descifras, tratas todo de la misma manera porque no tienes un cuchillo muy filoso. No, Sadhguru, yo soy muy inteligente, incluso en mi escuela decían que yo era muy inteligente, quedé en el primer puesto. Usualmente la gente en el primer puesto son todos... No tengo nada contra ellos, no estoy diciendo esto porque yo nunca lo tuve. Yo nunca aspiré a eso. Nunca se me ocurrió que tengo que ser el primero en nada. Mm, no sé, ese pensamiento nunca se me ocurrió. Y creía que es un número muy pobre. Digo, es la denominación más baja. Generalmente en mi clase, creo que casi durante todos mis días de escuela, algo entre 34, 35, 36 y 37 estudiantes es lo que había en mi clase. Yo siempre quedaba en el número más alto. Sí, entre 35 personas yo era el 35. Entonces, debido a eso yo no pensaba en esos términos, pero digo, cuando no estás dispuesto a invertir una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo en afilar tu cuchillo, es mejor acoger todo tal como es. No arriba, no abajo, no alto, no bajo. No amor, no odio, simplemente todos tal como son. Insecto, pájaro, gusano, hombre, niño, mujer, lo que sea, tú simplemente todo. Este no es un camino malo, es muy bueno. Es solo porque más del 75% de los humanos en este planeta son mucho más emocionales que mentalmente afilados o energéticamente intensos o físicamente muy capaces. Más del 70%. La mayor entre las cuatro dimensiones de cuerpo, mente, emoción y energía. El 70% son emocionalmente fuertes. Lo único es que las emociones están en su contra o en contra de alguien más. Mira, incluso si tienes una emoción en contra de alguien, solo funciona en tu contra. De vez en cuando puedes descargarte sobre ellos. Mira, ahora mismo odio a este tipo. Lo estoy usando a él porque tiene los ojos cerrados, así que está bien. ¿Ves? A él no le importa, ¿de acuerdo? Odio a este tipo. De vez en cuando puede que lo encuentre en algún lugar y lo maltrate. El resto del tiempo solo me quema el corazón. Habrá acidez en el estómago de odiar a la gente se te subirá a la cabeza un día y te dará un tumor porque al odiar a alguien, no le estás haciendo nada a él. estás destruyendo a este así que ya sea enojo u odio o celos o resentimiento, no es en contra de alguien, es solo en tu contra. Si aprendes cómo no volver tus emociones en tu contra, si entiendes las emociones negativas, mira por qué las emociones pueden darte tal elevación para llegar a ese tipo de pensamiento. Por favor, inténtalo. Llegar a ese tipo de pensamiento que te sientes... Ah, ¿Cuándo te ha pasado? A la mayoría de las personas no les ha pasado. Yo diría que solo el 2 o 3% de la población en el mundo llega a ese tipo de pensamiento. Ese pensamiento tan penetrante que es liberador y, wow, ese pensamiento. La mayoría de la gente es capaz de llegar a ese tipo de emoción. Puede sentir una emoción con la que se sienten... Mmm. Todo el mundo ha experimentado al menos unos cuantos momentos así en su vida. Así que son emocionalmente capaces de crecer. Entonces la misma emoción si golpea al fondo, por supuesto, te llevará al infierno. Porque el cielo y el infierno son los dos lados de la misma moneda. Tienes solo que aprender a lanzarla bien. O como yo, tienes que arreglar la moneda. Ambos lados son cielo. Pero Sadhguru dijiste que no hay infierno ni cielo, dijiste que hay reencarnación, yo volveré. Una vez sucedió. Sucedió. Shankaran Pillai estaba teniendo una conversación con su esposa. No le cuentes a nadie, esto es entre esposo y esposa, ¿de acuerdo? Y Shankaran Pillai preguntó, esto es una conversación espiritual. Preguntó qué es la reencarnación. La esposa estaba aburrida con este tipo de conversación, estaba tejiendo. Entonces dijo, la reencarnación significa que volverás de una manera completamente diferente a la manera que eres ahora mismo. Entonces Shankaran Pillai pensó en ello y dijo, ¿significa que en mi próxima vida puedo volver como un cerdo? La esposa dijo, no me estás escuchando bien, dije que volverás de una manera completamente diferente. Así que. Así que es por esto porque el 70% de la gente son más capaces en sus emociones de llegar a su punto más alto o más profundo. Profundidades emocionales y cimas emocionales la gente conoce, pero cimas intelectuales, muy pocas personas conocen. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Son diferentes tipos de herramientas. Mira, si eres un tornillo necesitaremos un destornillador. Si eres una tuerca necesitamos una llave. ¿Ah? Si eres un tubo necesitamos otra llave. Así, herramientas. No pongas una por encima de la otra. Ahora mismo porque... Por el tipo de educación que recibes. Todos tienen esta imagen equivocada de que ser intelectualmente agudo es mejor que ser emocionalmente, ya sabes, acogedor. No, no, no es así. Todo tiene su propia belleza y todo tiene el mismo nivel de posibilidad. El único problema es, ¿cómo vas a usar la herramienta? Eso es todo. Solo con... Poner en forma tu cuerpo y usar tu acción, puedes hacerlo. O al elevar tus energías, puedes hacerlo. Pero necesita trabajo. Estás viendo, aunque hay un confinamiento todos ustedes, la mayoría de ustedes no ha ido a trabajar por casi tres meses. Les dije, al menos tienes que estar en un 10%. Más en forma de lo que estabas hace tres meses. 10% Sadhguru. Tres meses. Debías decir, Sadhguru, ¿por qué solo 10%? Seré 100% mejor de lo que soy hoy, 90 días sin trabajo. Puedo hacer ejercicio cinco veces al día si quiero. Se podía haber hecho porque nosotros hemos estado muy ocupados durante el confinamiento al estar aquí. Pero de otra forma, tú estás confinado en un apartamento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quizás. Sofá televisión a medida que el programa se vuelve más y más interesante. En los programas de yoga para niños, para inspirar a los niños, una cosa, un principio fundamental que les enseñamos es Termino lo que empiezo. Así que un día, porque incluso las papas fritas en la ciudad de Coimbatore estaban con descuento por el temor a que durante el confinamiento no pudieran venderlas. Empezaron a vender paquetes de 5 kilos en lugar de un kilo. En descuento. Todo está en descuento, incluso ingeniería interior está en descuento, ¿sabes? No, no. Hay personas aquí que se sentirán muy insultadas. Papas fritas, ingeniería interior, todo en descuento. Entonces una bolsa tan grande de papas fritas y en su... Mira, Shankaran Pillai todavía no se ha inscrito a ingeniería interior, pero hizo el programa para niños. Su esposa vio esta bolsa grande de papas fritas y le dijo: ¿Qué estás haciendo? Él dijo: Termino lo que empiezo. Entonces digo: todo, simplemente todo, puede subvertirse. Todo lo puedes poner en tu contra. Te damos un cerebro, eso se vuelve tu problema. Y si digo, no, puedes conducir tu cerebro de la manera que quieras. Hay un montón de personas que... La empresa de la depresión... Ellos me han estado acosando porque no puedo acosarlos yo. Dicen, él no sabe lo que es la depresión. La depresión sucede, nadie lo escoge. Suceden cambios químicos. Genial, eso es lo que incluso yo estoy diciendo. Haz un poco de yoga, sucederán cambios químicos. ¿Qué otra cosa creen que estoy diciendo? En fin, para todos ustedes, para contarte algo, porque recientemente se han publicado estos estudios, tal vez ya lo leyeron. Un cierto grupo de científicos y doctores en los Estados Unidos, de la Universidad de Indiana, algunos de la Universidad de Harvard, de Rutgers y Florida, ellos estudiaron a gente que han estado practicando ingeniería interior por 90 días. ¿Eso es? ¿Qué es eso? ¿Mm? Oh, monos. ¿Ves? La enseñanza se está volviendo popular. Ellos también creen que pueden evolucionar como tú. ¿Ey, cuántos de ustedes vinieron de esa manera? No, no, es bueno, es bueno para mí. Que transformemos monos en seres humanos es una muy buena... Ya sabes. Porque quiero decirte que las tendencias genéticas están cambiando simplemente con las prácticas de ingeniería interior. Así que ellos registraron todas estas cosas, biomarcadores y todo. Lo pondré de una manera muy breve porque es un estudio muy elaborado. Se extiende por cientos de páginas. Pero, para ponerlo muy simple, una cosa que determina la naturaleza de tu experiencia y la condición mental y emocional es algo que se llama FNDC. Eso es, factores neurotróficos derivados del cerebro. Entonces los FNDC son más altos de una manera positiva, tres veces, 300% en 90 días. Me puedo imaginar cómo estaban ustedes antes de que empezaran. Un incremento triple, eso significa mantener tus emociones equilibradas, mantenerte en un buen estado de experiencia y con una mente afilada. Y una placidez de experiencia no debería ser un problema con un incremento del 300%. Hay otra dimensión. ¿Sabes lo que es uh, un cannabinoide? Así que un cannabinoide significa algo como lo que hoy es popular en India, como ganja, o en cualquier otro lado lo que se conoce como marihuana. En diferentes lugares se conoce por diferentes nombres. Pero esencialmente, estos son extractos de plantas que tienen una cierta influencia en el estado de ánimo y en la experiencia de la persona. Pero hay miles de receptores Endocannabinoides tanto en el cerebro como a lo largo del cuerpo. Porque se supone que tienes que producirla, no se supone que tienes que fumarla. Entonces ahora, con las prácticas de ingeniería interior, está claramente, los biomarcadores claramente establecen que tu producción de endocannabinoides es significativamente mayor. Eso significa, estás intoxicado por ti mismo. No necesitas ayuda exterior. Pero el impacto de los endocannabinoides comparados con los cannabinoides que vienen del exterior es muy muy diferente. Te hace intoxicado y super alerta al mismo tiempo porque junto con ellos suceden otras ciertas secreciones. Y los 230 genes que son fundamentalmente responsables por tu sistema inmunológico también se mejoran en gran medida. Con 90 días de práctica, mira ni un solo caso. Hasta ahora, estoy recibiendo todos los días tanta gente acerca de sus amigos muriendo, acerca de sus familiares muriendo, sus padres muriendo y muchas, muchas historias tristes porque no pueden ir ni siquiera asistir. Al funeral de sus padres, o sus cremaciones, o sus entierros, o lo que sea, porque están en confinamiento. Entonces, muchas historias así, pero hasta ahora no he escuchado, o al menos no ha llegado a mí, porque generalmente nos llega ni un solo meditador que haya tomado el programa de ingeniería interior y esté practicando a. Ah, no, no se están muriendo. <laughs> al menos esperemos que sigan sin morir por más tiempo. Mm, pero al menos hasta ahora no me ha llegado ninguna información a mí de que alguien que pertenece a nuestros, ya sabes, practicantes regulares que hayan muerto en algún lado no ha pasado. Puede que no sea la única razón, puede haber muchas otras razones, pero definitivamente tu sistema inmunológico es mejor. Ahora ya no es más... Siempre hemos sabido esto, pero desafortunadamente, ya sabes, tiene que venir de América. Entonces, desde los laboratorios de América, desde las mejores universidades de América, viene, y claramente están diciendo que los 230 genes que activan tu sistema inmunológico están todos elevados por la práctica. Así que, hay suficiente evidencia ahora. Yo soy una prueba viviente, pero... Ya sabes, el color equivocado. Entonces ahora nuestra idea de la ciencia se ha vuelto así. La ciencia no puede venir de la vida, solo puede venir de un laboratorio. Una forma muy desafortunada de llevar la exploración científica, que todo tiene que venir del laboratorio, de lo contrario no es verdad. Bueno, como sea, ellos tienen sus razones para eso, está bien, no lo voy a cuestionar porque de cualquier manera están diciendo cosas maravillosas de ingeniería interior porque me voy a quejar. Así que yoga, creo que ellos tienen una canción, yoga, yoga. Pueden poner las cámaras hacia ellos, está bien. ही हुई टूट गया वो मस्त कलंदर अंदर खुशियां खोज न पाया हौसला भी हार वो गया मूल लिया खे बैठ गया वो बक वक ना दोहराया मिल गया जो बाहर ना मिला योगा से Entonces cuando nosotros, cuando estos reportes médicos se les dieron a algunos medios, ayer estuve en, hoy en la mañana creo que lo teletransmitieron por el Times Now, entonces el presentador de noticias en el canal de televisión nacional me preguntó, Sadhguru, si todos se intoxican así con tu yoga, ¿quién trabajará? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué es un endocannabinoide y qué es el cannabis que tú, ya sabes, te pones de afuera? Son muy diferentes. Esta pregunta surge porque, mira, nunca ha sucedido, nunca, nunca ha sucedido. Alguien que está extasiado desde su interior, jamás saltó de una montaña pensando que va a volar o algo así. Pero esto pasó repetidamente cuando la gente usaba el Tantas personas saltaron desde las ventanas de edificios altos pensando que iban a volar porque se sentían como si volaran. Bueno, ya sabes, eso también ayer hubo otro seminario web en donde surgió. Cuando yo tenía 12 años más o menos porque había estado en la naturaleza, el bosque, tanto tiempo. Todas las otras cosas, ya sea serpientes, o lagartos, o esto, o lo otro, todo está bien. Aún los animales más grandes no eran problema porque puedes descifrar lo que están haciendo. Una cosa que siempre, sabes, me fascinaba demasiado y me hacía sentir inadecuado, eran los pájaros. Porque, ¡boom! se van. Y yo no voy a ningún lado. Así que yo quiero volar, quiero volar, quiero volar. Cuando tenía probablemente 15 años de edad, decidí que iba a ser un planeador por mi propia cuenta y conseguí un diseño de la revista Mecánica Popular del día y construí un planeador con bambú, sea de paracaídas, que conseguí de algún lado, lleno de hoyos, lo cosí por todas partes, y lo ensamblé y lo llevé a una... La llevaría a una pequeña colina, la llevé a una colina razonablemente alta. Y volé. Creo que yo sí volé. Creo que aproximadamente unos 22 a 23 segundos estuve volando. Tal vez habría sucedido aún sin esto. Esta era una cosa masiva y grande, pobremente diseñada, una tontería. Y yo creía que iba a volar. Agarró vuelo y una vez que el viento lo llenó simplemente, se dobló hacia arriba, así. Mi primera preocupación es mi planeador se rompió, no me había dado cuenta que había gravedad. Como sea, no iba tan elevado, así que solo me rompí. Mis dos tobillos, pero, pero está bien porque no me rompí la cabeza, porque no había casco, no había nada, no había equipo protectivo, nada. Así que un tiempo después uh, me tomé probablemente otros dos y medio o tres años para recolectar suficiente dinero para comprar un planeador bien diseñado y entonces volé. Todavía tengo el planeador sin usar por casi ya 30 años. ¿Por qué digo esto? Es el querer volar. Creo que está ahí en cada niño. Lo abandonan porque quieren ser los primeros en la clase. De lo contrario, yo creo que en cada niño cuando ven pájaros volando, quieren volar. Yo pensé que sería algo bueno para mí poder salir volando desde la ventana de la clase. Si supiera cómo volar. Así que... Pero una vez que me volví muy meditativo, nunca se me ocurrió, muchos años después pensé sobre eso, una vez que me volví meditativo, perdí el impulso por la aviación, siempre pensé, voy por la aviación, pero la abandoné porque si me siento y cierro los ojos estoy más que volando, mucho más que volando, perdí el impulso. Solo recientemente, hace unos ocho o nueve años, obtuve mi licencia para volar. Pero todos estos años lo dejé porque si cierro mis ojos, todo está bien. Aunque te sientas así, nunca vas a ir a un techo y saltar. Pero los que están en drogas, ellos saltan. Porque hay una diferencia entre una experiencia real y una alucinación de volar. Si alucinas que estás volando, crees que realmente puedes saltar y volar. Pero cuando estás experimentando ese tipo de efervescencia dentro de ti, pero tienes claridad mental, entonces es muy diferente. Esto sucedió. Una vez Shankaran Pillai conoció a un viejo amigo de la universidad. Y ese amigo estaba seriamente en este tipo de cosas. Así que se reunieron, y ese tipo estaba ahí, y sacó sus cosas, y comenzó a enrollar. Shankaran Pillai le preguntó, ¿por qué estás haciendo todo esto? Él dijo, no, 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 tú no sabes, tú solo fuma y volarás, hermano. Él dijo, no, 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 yo no fumo, estoy bien. Pero el amigo, ya sabes, los amigos. Así que él también hizo un poco. Así que estaba caminando a casa. Volando un poco, pero con los pies en el piso todavía. Entonces vio en la calle un hombre, estaba completamente destrozado. Algún carro le pegó y se fue. Estaba en una mala condición. El hombre lo llamó y le dijo: Por favor, llámame una ambulancia. Llámame una ambulancia. Carampilai lo miraba así. Él dijo: Por favor, llámame una ambulancia. ¡Ja, <laughs> Si ¿Sí insistes. Hola, señora ambulancia. Entonces, lo que debería venir de adentro lo tomas de afuera. Esto es lo que sucede. Por favor, si tienes una pregunta. Esta pregunta es de Parishkar. Namaskaram, Sadhguru. En el camino espiritual, yo suelo buscar diferentes yogis para inspirarme. Me gustaría saber: cuando tú eras un sadhaka, ¿tenías alguna inspiración? Mira. La inspiración también significa inhalación. Solo intenta esto ahora mismo, solo continúa inspirando, 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 inspirando. ¿Qué sucederá? No, tú necesitas inspirar y expirar. Expirar también significa, ya no usas esa palabra, pero los telegramas de la India, los mensajes, decían, Padre ha expirado. Ven inmediatamente, era un mensaje de telegrama estándar. Alguien expiraba. Hoy lo utilizas solo para farmacéuticos. Creo que ya no lo utilizas para personas. Así que la inspiración es solo para echar a andar el motor. Necesitas inspiración para encender el motor. No continúas inspirándote, inspirándote, inspirándote todos los días. Eso significa, comienzas y paras, comienzas y paras, comienzas y paras. Eso es todo lo que estás haciendo con tu vida. Tú comienzas, entonces debes continuar. No, tú comienzas y paras, comienzas y paras. Entonces todos los días alguien tiene que inspirarte e inspirarte e inspirarte. Así que estás utilizando a muchos yogis como inspiración e inspiración y comienzas y paras, comienzas y paras. No, no. Una vez que estás inspirado, no busques más inspiraciones. Por eso que he estado diciendo. Supongamos que leíste algún libro sobre yoga, un yogi, algo. Te inspiraste. Eso es todo. Después de eso no leas nada, porque eso te va a arruinar. Pero no. Todos los días necesitas una nueva inspiración. Eso significa que obviamente tú no has comenzado. Eres un motor frío. Así que estos pobres yogis que tú estás usando, espero que estén muertos. Porque los yogis muertos son una buena inspiración. Porque los yogis vivos... Uh, si tienes el motor encendido, cuando estés más inconsciente, él quiere meterle máxima velocidad. Ese es un yogi vivo. Los yogis muertos son una buena inspiración. Si estás usando yogis muertos, tú puedes. Pero cuando te echarás a andar, de acuerdo comienzas, paras. Comienzas, paras. Te inspiraste, comenzaste de nuevo, paras de nuevo. Te inspiraste, comenzaste de nuevo, paras de nuevo. Pero ¿cuándo echarás a andar? Tú debes decidirlo. La siguiente pregunta es de Sager. Namaskaram Sadhguru. Me inscribí a Sadhguru Exclusive, pero no he recibido ninguna información después de eso. ¿Estoy siendo excluido de Sadguru Exclusive? Tal vez. No, ellos realmente no han tomado las inscripciones. Y porque. Inicialmente pensamos que lo empezaremos como con un video cada semana. Un nuevo video y cosas así, cosas que en las que hay algo de sensibilidad al compartirlo abiertamente, pero de gran importancia. Ese tipo de cosas pensamos las pondremos en el exclusive y poner un video tras otro, pero luego decidimos pondremos 25 videos para comenzar. Mucho más sala. Es muy picante. Así que debido a eso empujamos la fecha y no querían que, ya sabes, se registraran y luego mantenerlos esperando, por eso se quedó en preinscripción. Muy probablemente al final de julio o tal vez la primera semana de agosto es cuando abrirá en realidad porque estamos pensando que mínimo debe haber 25 videos, que si entras puedes ver como 10 a 15 horas seguidas. Y después, semana a semana, los subirán. Para que siempre el número de videos en la plataforma es más de lo que puedes ver. Esa es la idea. Pero si el confinamiento continúa, puede que los veas más rápido de lo que podemos subirlos, pero estamos pensando en que tú estarás trabajando en agosto para que siempre estemos más adelante de ti en términos de lo que hemos subido ahí. Así que por eso ha tomado algo de tiempo, equipos están trabajando en los archivos para sacar varios materiales. Estos materiales, este contenido, son cosas de las que hemos hablado en grupos cerrados, entre nuestros ishangas, entre los brahmancharis, entre varias consagraciones y cosas así en grupos cerrados. Pero son cosas muy potentes, pero al mismo tiempo, todos los payasos de las redes sociales, Queremos mantenerlos afuera, pero ellos siempre pueden volverse parte de exclusive. Porque después de todo pondrán una, una cuota muy pequeña, el tipo de cuota que todo mundo puede pagar. Así que esta persona, quien sea, que está preguntando: ¿cuál es su nombre? Sager. Sager. ¿Cómo podemos excluir al océano? Estarás dentro. Pero si eres una corriente un poco venenosa, nos gustaría excluirte. Porque este material es para un verdadero buscador que quiere saber algo más de lo que sabe ahora mismo, más allá de lo que se le ofrece al público normalmente. Y algunas cosas divertidas también. Es algo exclusivo, así que tenemos más libertad para decir lo que queremos decir. No es que me esté callando cosas ahora mismo, ¿sabes? Pero un poco más de aceleración. Si hay... Si hay gente en la carretera, manejamos de una manera. Nadie en la carretera manejamos de otra manera. Hola, no sé tú, yo. Hay gente en la carretera... No hay problema, pero sabes, puede que se emocionen un poco. Así que manejo de una cierta manera, solo un poco más arriba del límite de velocidad. Pero... Si no hay mucha gente en la carretera, entonces manejo a mi límite y al límite de la máquina. Así que hay momentos donde somos así, cuando no tenemos que preocuparnos por lo que pensarán, porque la gente está aquí para aprender, la gente está aquí para asimilar y absorber. Así que cuando tales personas están ahí, consideramos esas situaciones exclusivas. Así que, porque este tipo de. este tipo de contenido. Ha estado ahí estancándose en los archivos por más de 20 años ya. Así que pensamos que lo sacaremos, tal vez no todo. Puede ser video de muy buena calidad, pero contenido de muy buena calidad, un tipo de contenido muy único. Así que puede que solo publiquemos audio, ya veremos algo de eso, porque alguno de estos videos y cosas pueden no estar en condición de publicarse, porque fue hace mucho tiempo, grabado en cámaras pequeñas. Muchas cosas están ahí. Si realmente eres sagar, no podemos excluirte. Esta pregunta es de Shivangi, Namaskaram Sadhguru. Las prácticas de yoga que ofreces parecen estar tardando mucho tiempo en llevarme a la iluminación. ¿Hay algún atajo? Una vez sucedió, esto fue en otra vida. Shankaran Pillai decidió suicidarse. por la situación doméstica. Y se tomó un veneno y estaba en su lecho de muerte. Y había escrito un testamento. Vinieron los abogados y abrieron el testamento. Él aún no se había ido. El veneno a veces, ya sabes, es lento dependiendo de qué es lo que hayas tomado. Así que los abogados leyeron el testamento y dijeron, todo lo que él tiene, su casa, su riqueza, su cuenta bancaria, todo es para su esposa. Bajo la condición de que en menos de tres meses después de su muerte, ella debe casarse de nuevo. De otra forma no obtendrá nada. El abogado dijo, este es un testamento muy extraño, ¿por qué lo ha hecho así? Shankaran Pillai dijo. Quiero que por lo menos una persona se lamente de mi muerte. Así que está tomando mucho tiempo. Entonces tú debes tener 150 años. ¿Cuántos años tiene Shivangi? No lo sé. Pero me gusta la impaciencia. Me gusta la impaciencia. Si eres impaciente, ¿qué deberías hacer? Debes trabajar con un poco más de diligencia, un poco más de enfoque. Porque lo que estás buscando no está en otra galaxia. Está aquí. Oh, casi lo olvido. Esto es esta mañana alrededor de... Las diez y media, once de la mañana, decidí, de repente, tenemos que hacer una pintura por el Día Internacional del Yoga. Lo olvidé por completo. Porque esta pregunta trae atención a este... tú estás en él, ese es todo el problema. Entonces lo que buscas no está tan lejos, está justo aquí, dentro de ti y también a tu alrededor. ¿Por qué es tan difícil? Como dije al comienzo, tal vez tienes este tipo de mente, pero quieres ser así. ¿Por qué? El intelecto te hace exclusivo. Ya sabes, hemos estado hablando de Sadhguru Exclusive. El intelecto siempre quiere ser exclusivo. La emoción es inclusiva. Tal vez tienes una pelota. No, no dije que eres una pelota. Dije que tienes una pelota por intelecto. Pero si intentas cortar con esa pelota, serás una bola de demolición. Demolerás todo, incluyéndote a ti mismo. O tal vez crees que eres un Kriya Yogi, pero si haces Kapalabhati, salen... así. Ah, pero quieres hacer Kriya Yoga y solo con energía, y despegar. No, si quieres despegar necesitas mucha energía. ¿Has visto un cohete? Ya sabes, una nave espacial, un cohete. Antes de volar, la cantidad de energía que suelta es enorme. Con eso probablemente podrías poner a volar mil aviones, ¿de acuerdo? De aquí a donde sea. Pero solo se para ahí y suelta tanto poder. Porque quiere llegar muy lejos ha creado ese tipo de energía. Así que si quieres hacer cría y llegar a algún lugar, solo cría e ir a algún lugar. Entonces necesitas ese tipo de energía. Si solo quieres hacer solo incisivo, entonces necesitas una mente muy afilada. Pero lo más fácil de cultivar para ti es la emoción, porque ya te estás frustrando. Entonces tienes emoción. El hecho mismo de que te estás frustrando es emoción, es solo la emoción la que te hace sentir maravilloso este momento, el siguiente horrible, el siguiente maravilloso, el siguiente horrible. Si esto está pasando, debes entender la emoción es el factor más dominante de tu vida. Con la mente si quieres llevarte abajo, eso también requiere tiempo. Si quieres derribarte con tus pensamientos, Tomará mucho tiempo. Si quieres levantarte con tus pensamientos, eso también requiere tiempo. Pero la emoción no es así, es un líquido dulzón, se riega. Blue Blue se irá para arriba, Blue Blue se irá para abajo. Así que ahora estamos intentando enseñarte cómo estabilizarte. Así que no te frustres porque se hará tal vez un poco más de calor. Debemos subir en ti, donde quiera que estés, Shivangi. Si sí, de verdad te vuelves una extremidad de Shiva, entonces no hay ningún problema. <laughs> yuga, yuga, कालकालश्वराय शेवाश्वराय शम्भ शम्भ Nuestra pintura sobre Bairaba sigue en subasta para apoyar el trabajo que se hace en las áreas rurales. Nuestros voluntarios siguen haciendo un gran trabajo alimentando miles de personas cada día. Quiero que entiendas el esfuerzo que requiere. Cada día alimentar a miles de personas en una cocina improvisada en el exterior, porque no estamos dejando que nuestros voluntarios que están trabajando, algunos de nuestros brahmancharis, residentes y voluntarios, están trabajando, no los estamos dejando que vengan al centro de yoga por la seguridad de la gente que está aquí, pero están afuera en una cocina improvisada y durmiendo en algún campamento en las aldeas, y cada día se aseguran de entregar buena comida. A miles de personas cada día, por casi cerca creo de 77, 78 días ahora mismo. Entonces la pintura Vairava también está en subasta, está ahí. Mm, la imagen está ahí. Pueden por favor ponerla. Ahora mismo creo que hoy la subasta ha llegado a los 8 millones 400 mil rupias, pero hay tiempo. Hasta el 5 de julio, que es Guru Purnima. Así que, quien pueda hacer algo, por favor, hágalo. Este dinero se usará para servir a aquellos en desventaja que no tienen a dónde ir. Yo sé que todo el mundo ha perdido algo en este tiempo. Algunos de ustedes, su riqueza, sus acciones pueden haber disminuido, sus ganancias pueden haber disminuido, puede haber habido pérdidas, pero quiero que entiendas, hay un gran segmento de población en este país que morirá de hambre si no los apoyamos. Así que por favor hagamos que esto suceda. Son 8.400.000 en este momento, pero llévalo a donde creas que lo vale. Y es un cuadro completamente orgánico, no hay ninguna clase de pintura en él, es solo carboncillo, cal, curcuma y estiércol de vaca. ¿De qué otra forma honrar a un toro?